hemos finalizado una nueva edición de Noticias a la Tarde y ya están listos y preparados los chicos de Buenas Noches con la mejor de las ondas que esté viendo. Muy bien. Ahí encarando una nueva semana, Flor, con muchas ganas, con mucha energía, bueno, con tanta gente del otro lado esperando las noticias, la información, así que contentos. ¿Vos? Hoy te veo más abrigado. Sí, ya llegamos. Sí, hoy, mira, te cargan y hoy lo ves porque tenés los lentes que te quedan muy lindos. Claro. No, sí, es cierto, mucho frío, sí. Bajó mucho la temperatura. A cuidarse esta semana y el miércoles, chicos, por favor, ¿sí? Bufanda, no, media de lana, todo. Es el pico de la temperatura baja, ¿no? Sí, a cuidarse, mínimas de 2, 3 grados. Mirá, no me levanto, ¿eh? No vengo. No. Chao, hasta mañana. Hacemos por Zoom el programa, vamos a proponer... No es mala. No tiré idea. Flor, te mandamos un beso grande, buen descanso. Buen descanso, les iba a decir. Buen programa, chicos, y excelente semana para ustedes. Algunos descansan, mira, aprovecha para descansar. Algunos vienen a descansar. A calentar el banco vienen algunos. Señores, 19:04, arranca, buenas noches. Una tarde fría, es cierto, soleado, cielo despejado, muy frío. Hermoso. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo le va, Paula? ¿Cómo andan, chicos? Aplauso para ustedes. Buen fin de semana para ustedes. ¿Nunca le dijeron en la escuela? Sí. ¿Qué hace Rochi? ¿Usted viene a calentar el banco nomás? Sí, cómo no. No, habrá pegado un grito. Sí. Un rito de esa manera. Che, ¿estudió o no estudió? No. No, señores. Ahí tenés. A ver si estudió hoy, por ejemplo. ¿Ya hay nombre de técnico patronato? Sí. Sí. Ah, ¿viste? Estudió. Sí. Nada. Hay nombre. ¿Y qué más hoy en lo deportivo, Pablo? Bueno, Rolito, a ver, el nombre del técnico de patronato. Jugó un mundial. Lo dirigió Diego Maradona y jugó con Messi. Diego Pozzo es el técnico de patronato. Falta el anuncio oficial del club, pero ya la dirigencia confirmó que de palabra está todo acordado. En un ratito vamos a hablar de Diego Pozzo, el nuevo DT de patronato, que ayer ganó a Chacarita, se recuperó, cortó la racha de 9 partidos sin jugar, así que en un ratito más del rojinegro. Qué bueno, qué lindo, qué bien. Mucha información deportiva, mucho un fin de semana. Bravo, no le dio tiempo ni de afeitarse, imagínate, con todo lo que tuvo que hacer el fin de semana. Mucho laburo. Me imagino. Te queda bien, Pablo, la media barba. Te queda bien. ¿Viste? La media caña. Mañana vuela, no tuve tiempo a afeitarme. Lore, ¿cómo andás? ¿Qué tenemos? Bien, todo bien. Les traigo un fertilizante rodito para las plantas, oro para las plantas. Un videito de un perrito que ayuda a su pequeño amigo con una simple tablita. Upa, mirá. Y una gran pelea, una batalla entre perros salchichas. Perro salchicha. Sí, va a estar bravo. El querido perro salchicha. Nico, hoy se roba el programa, con toda la info que hay, ¿o no? Bueno, vamos a tener mucha actualidad, por supuesto, pero vamos a estar repasando las novedades de este caso que ha conmovido no solamente a la provincia, sino también al país, de esta pareja que estaba en Federación y que la encontraron sin vida. ¿Cómo continúa la investigación por la muerte de esta pareja de extranjeros allí en Federación, aquí en la provincia de Entre Ríos? Por supuesto, más toda la actualidad. Atención, porque siguen los problemas con el programa Progresar. Mucha gente está preocupada. Muchas dudas. Hay complicaciones para cargar los datos en ANSES. Tenés razón. Bueno, decíamos, hoy un día de sol, porque sorprendió con el cielo abierto, cuando después del domingo que tuvimos toldado todo el domingo, gris. Se abre, baja la temperatura, ¿se podría decir un sol de invierno? ¿Podría ser? Sí. ¿Queda ideal para qué, por ejemplo? Un sol de invierno como el de hoy. ¿Ideal para qué? ¿Para salir a tomar unos mates a algún lado? Después, perdóname, arranco, rompo hielo. Después de lo que fue el fin de semana, para secar ropa. Pero, tiene razón. Porque la ropa... Para pelar mandarinas. Bien. Secar la ropa. ¿Ya está la mandarina fuerte ahora o todavía? No, tiene que venir una buena helada. Le falta un poquito. Claro. He comprado mandarina, está ahí. Sí. Le falta... Me regalaron una bolsa de naranja. Sí. ¿Para hacer jugo? ¿Cómo está? La voy a vender, ¿eh? ¿Cómo está la naranja? Estaba dura la mano, Nico. No está fácil. Está dura la crisis. No, pero está rica la naranja. No la probé. ¿O le falta todavía la naranja? Yo no la probé. La temporada. ¿Naranja? Sí. ¿Naranja ombligo o la común? Esa naranja. No, una grande. ¿Ombligo? La ombligo. Riquísima. Yo como dos naranjas al mediodía y dos naranjas a la noche. Mirá. Si mucha vitamina. Si no almorzás, todos los días. No, sí. Vitamina C, de postre. Sí, totalmente. Y mandarina compré el otro día y no, le falta un poquito. ¿Le falta? Bueno. Falta frío. Voy a esperar. Una buena helada. Qué feo cuando agarré esa mandarina con tanta gana y no está. No tiene un cartón. No para girasol nada. Puede ser también. ¿Cómo se sacan ustedes? Me encanta la mandarina, pero por ahí, si la como antes de ir a un lugar, la evito. O sea, digo, no, si está ahí, no, porque...
¿Cómo se sacan el olor a mandarina? ¿Viste? No, y lavándote con jabón. Loretino, pero no, te encargo un Loretino. Bueno, es complicado. Chicos, bueno, bienvenidos. Bueno, ustedes jueguen también, ¿eh? Solcito de invierno hoy. ¿Ideal para qué? ¿Para hacer qué? ¿Cómo? ¿Qué te hiciste? Mira, que hoy... ¿A dónde? ¿Hueca casco? Una peineta. No, hoy no me... ¿Para el costado? Sí, se me cae. No lo fijé. No tengo, no me puse no de ligera y no, se me... ¿El casco? Se me acomoda solo. Aceite de oliva. ¿No? Sí. ¿Metiste moto hoy? No, en auto. No. Saludos para Solcito, para tu nena. No, para Larita. Larita. No. La podemos saludar. Saludar a Lara. Bueno, para mando un beso a Solcito, para Lara. Larita, que fue mi cumpleaños. El cumpleaños fue Lara. Qué lindo. Muy lindo. El 9 de mayo cumplió. Sí, señor. La pasó bien. Muy bien, muy bien. Tarde se acuerda. Porque los padres no la pasaron. Los padres no la pasaron también, ¿no? El papá no la pasó también. Hace como casi una semana. Ah, sí. Sí. Hace casi una semana fue el cumpleaños. No, pero se festejó. No, sí, pero sí, se fue. Se fue semana, sí, vi la foto. Tienes razón. No le dé la razón que no te la devuelve. Chicos, es verdad. Vamos a avanzar. Vamos a arrancar con el programa de hoy. Nos vamos a Camelia, salón de eventos. Usted tiene que hacer un cumpleaños ahí en la familia, sea de chico o de grande, pero sobre todo cumpleaños infantil. El lugar es Camelia, salón de eventos, como dice la locutora. Camelia, salón de eventos para 80 personas. Es un montón, es re grande. Consulta por WhatsApp 343-520-3831 en zona Avenida Newbery y Gobernador Pareira, el Instagram, Camelia Salón de Eventos. Buscá aprovechar las promociones, hay combos para todos los bolsillos, así que sí hay que festejar un cumpleaños, lo hacemos en Camelia. Para su teléfono o computadora dañada, Doctor Tecno es el servicio técnico ideal. Tiene 4 direcciones, Gualeguaychú 595, Almafuerte 710, Cervantes 38 y ahora también con su nuevo local en San Lorenzo al 100, frente al shopping nuevo ahí en calle Corrientes y San Lorenzo. Doctor Tecno, no solo servicio técnico especializado, sino también venta de telefonía celular nueva y usada, también computadoras, equipo gamer, sonido, todo en tecnología está en Doctor Tecno. Saludo a Tommy. Saludos. A Tommy ahí. Tommy es uno de los masters. Sí, señor. Sí. Muy vamos, bien. Tommy, vamos. Tienda de carnes viene con promo de la mano del Club La Zona, del salón, de lo que es el restaurante ciclista. ¿Por qué van de la mano? Porque tienen un descuento muy, pero muy bueno con la utilización de la tarjeta digital, Nico. Ustedes no tienen la tarjeta digital de tienda de carne, es muy fácil. No. Cuando vayas algún día a Club La Zona, vas a escanear un código QR cuando vayas al restaurante y ahí vas a tener que escanear y te aparece en tu WhatsApp la tarjeta digital. Con esa tarjeta vas a tener descuentos exclusivos, no solo en La Zona, sino también en tiendadecarnes.ar para que puedas comprar carne desde tu casa sin moverte. www.tiendadecarnes.ar. El viernes después del programa, llegué a casa, me pedí unas costillitas para el fin de semana. Mirá, bien. Requisito. Y sencillo. No las invité porque me lo comí yo solo. Muy bien, egoísta, pero bueno, disfrutándolo. Sí. Como siempre. Muy bien, gracias. Che, ¿le mandaste saludo al técnico, a tu técnico de fútbol? ¿Por qué? Hoy es el Día Mundial del Técnico de Fútbol. No, pensé que iba con algún chiste. No, lo quería poner el otro día. No. ¿No lo querían poner el otro día? Me puso titular el sábado. Y bueno, sí, venía. Me puso 9, no toqué una. Valcorena. Erré un gol abajo el arco. Sí, te pone 2, de 6, de 8, de 15, 23, no toca ninguno. Feliz día, Jorgito. Mandale un saludo. Jorge Neto, bueno. Técnico de Legi Fútbol. Y bueno, todos los técnicos. ¿Ganaron? No, perdimos 1-0. Otra vez la pelota. ¿Y para qué le va a mandar saludo al técnico? Rey Alfa. Alfajores hechos con amor. Qué rico que es cuando algo está hecho con amor, con mucha dedicación. Rey Alfa, mirá, está en Avenida Almafuerte 377. Esto es antes de llegar a 3 de febrero. Rey Alfa, no solo alfajores, las facturas, qué rica. Las galletas. Saben que todo el mundo puede disfrutar ahora de lo que es Rey Alfa en horario corrido. Mirá. De lunes a viernes, escuchen el horario. A ver. Desde las 6 de la mañana, que es cuando arranca uno, hasta las 21. Corrido, seguido, pegaditos, le dan todo derechito, ¿eh? No hay corte, así que anda a buscar en Rey Alfa lo que te gusta. Javi. Y lo que te sirve es la info de primera mano que trae Nicolás Blanco. Exactamente, lo vamos a hablar con. Vamos a meternos en realidad en este tema del día porque fue noticia y es noticia a nivel nacional. Sí. La muerte de estos turistas en la provincia de Entre Ríos, en Federación. Estaban hace unos días parando en Federación en un complejo. Esta pareja de turistas, una persona de origen ucraniano y la otra persona de origen de Kazajistán. Aparentemente pareja, hace días que estaban instalados aquí en Federación y la información se conoció, fueron encontrados sin vida.
En primera instancia, daban cuenta de que se trataría de una muerte donde no había signos de violencia. Según el primer indicio de la policía que entró al lugar, no había olor a gas, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Pero a medida que pasaron las horas y de que se empezaron a hacer las primeras investigaciones y con el resultado de la autopsia de, que se practicó ahí en Concordia, se arrojó otro resultado. En el 11.com, la actualidad, por supuesto, leemos esta pareja de turistas extranjeros que fue hallada sin vida. Atención, porque el informe preliminar de la autopsia dice que se van a hacer nuevos análisis, pero se habla en el informe preliminar de que habría sido por la inhalación de monóxido de carbono. Oh, qué pena. Dice la información, entonces, personal del alojamiento en Federación lo encontraron, estaban así hospedados hace unos días. No me pidan el nombre del ucraniano. No, estaba diciendo ahí. Spitzin es sí, el Alexander. Exactamente. Sin. Y Nefodova Ana es exactamente la mujer. Ellos tenían domicilio en provincia de Buenos Aires, ajá, pero desde hace unos días estaban desde el lunes pasado aquí en la provincia de Entre Ríos. La causa está a cargo de la jueza Josefina Perón Busaniche. Uh-huh. Dispuso a realizar autopsia en la morgue de Concordia. Antes del mediodía, la agente del Ministerio Público Fiscal recibió el informe preliminar. El médico forense le adelantó que, según su opinión y la autopsia realizada el domingo, la causa de muerte sería por inhalación de monóxido de carbono. Y aclaró que para confirmarlo se enviaron a analizar las muestras tomadas. Por el momento no se puede descartar otra hipótesis. Pero bueno, el informe preliminar da monóxido de carbono, que cuando entraron los policías dijeron que ellos no habían sentido, sí, ningún tipo de olor. Después se confirmó esto. Y esta mañana un medio de Buenos Aires había publicado que en el lugar donde fueron hallados los cuerpos también se habían encontrado un frasco de pastillas vacío. Mm. La fiscal descartó, cuando habló con Canal 11, que pudiera tratarse de una autodeterminación. Uh-huh. Por ahora esa hipótesis no es la que se sostiene, porque en el lugar no había ningún medicamento a la vista que a ella le haga sospechar que podía haber consumido algo. Esto dijo la fiscal Josefina Perón Busaniche, que habló con el 11.com. La fiscal anticipó también que tendrá mayores certezas sobre el fatal desenlace cuando se reciban los resultados de los estudios complementarios de la autopsia que se enviaron a analizar a Criminalística aquí, sí, a la ciudad de Paraná, las muestras que extrajo el médico forense para tener más certeza sobre la muerte. Por supuesto, preocupación y una noticia que enseguida corrió no solamente aquí en la provincia, sino también en medios nacionales. Nico, no deja de ser, perdón, esto también, sí, una más allá de la pérdida de la vida, por supuesto, que es un dolor enorme, una alerta para la porque anoche fue una noche muy fría, sí, muy fría, y se van a venir días muy fríos también. Una alerta como para decir, bueno, ojo cómo para utilizamos la en casa, sí, la calefacción que utilizamos, sí, para, sí, calefaccionarnos. Sí, sí, no, a ver, evidentemente, con el informe preliminar que acaba de dar y confirmar al 11, mm, la fiscal, la mujer es encontrada en la cocina y el varón es encontrado en la habitación. Mm. Y esta pericia preliminar da la inhalación de monóxido de carbono. Si es así, obviamente, tiene que haber habido, sí, sí, alguna, sí, pérdida en ese lugar. Por eso el control, no solamente en un complejo turístico con lo que ello implica, uh-huh, porque digo, esto no es una noticia alentadora turísticamente. No, más vale. ¿Me entendés? Voy a calcular lo que pasa en un complejo de estas características, es un golpe fuerte. Por eso muchos decían, no, bueno, hay que esperar la autopsia definitiva. Pero además hay que plantear esto que decís vos, Rolo. El cuidado que hay que tener a la hora de calefaccionar. Uh-huh. ¿No? Hemos hablado miles de veces y se sigue hablando con especialistas de no dejar los hornos, sí, prendidos, uh-huh, de tener bien presente con qué se calefacciona y tener los controles de saber que la llama que tenemos con la que estamos encendiendo, sí, algo está en es color azul. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, repito esto, el informe preliminar da cuenta de esto, se mandaron las muestras a analizar a Paraná Criminalística para tener una segunda opinión para confirmar fehacientemente que fue así. El primer informe da la inhalación de monóxido de carbono de esta pareja de extranjeros turistas que estaba hace unos días
en Entre Ríos. Gracias, Nico. Completa la información como para traer un poquito más de claridad también. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Vivero El Bosque. Si usted necesita para su hogar o para su jardín o para el patio de su casa o el balcón incluso del departamento algo de verde, le recomendamos Vivero El Bosque. Está en Don Bosco, en Avenida Don Bosco y también en Darwin. Dos direcciones. ¿Cómo, Pablo? Ferro. Ah, Nico. Algo sí. De verde, ferro. Sí, sí, sí. No. Plantas, árboles, plantitas, flores y demás. Vivero El Bosque en Don Bosco 1032 o en Darwin 3931. Si usted necesita dinero ya a esta altura del mes, pagó todo, no quedó nada. Mutual Eco, Bavio 95, frente al shopping. También para hacerle frente al frío. ¿Necesitas prepararte para el frío? Un préstamo de ECO lo hace posible. Llévate hasta 1.000.000 de pesos a sola firma y con mínimos requisitos. Te esperamos en Ernesto Babio 95, planta baja. Contactanos al WhatsApp 343-698-5029 y al 343-451-4166. Ahora en San Benito. Te esperamos en Guido Marisa y Concordia o comunicate al 3435-26-1363. ECO. Ayudas que se multiplican. Los invitamos a Metropool, Metropool Paraná, para ir a jugar una en esas mesas americanas, 19 mesas americanas de 19. Pool. Excelente el paño, una calidad, las... ¿cómo se les dice a las bochitas? ¿A las bolas? Bolas, las bolas impecables, bolas muy buena rayada, calidad. Lisa. Sí, exactamente. Brilla. Gualeguaychú 445. Vayan ahí o busquen toda la info en Metropool Paraná en el Instagram. También puede preguntar porque puede ir a festejar un cumpleaños de chicos y grandes. Bueno. Todo el mundo. Uy, ese tostado, ese capaz que pasó hoy, Gualeguaychú 445, Metropool Paraná. Los tacos también están muy buenos. Qué rico, sí, muy. Los tacos para el pool, no los tacos para comer. Yo pensé que era para comer. No, los tacos. Los tacos. Como estaba hablando del tostado. De tiza. Claro, estaba hablando del tostado. Y me salí con los tacos. Ya sé, pero yo estaba con la cabeza la comida. Claro, él dijo paso por los tostados. No, si comí el taco de madera. Era divertirme en nuestro pool. Perdón, chicos, perdón. Vamos a su color, pinturería. Estás pintado, Rolo. Estás pintado. Muy lunes, che. Su color, pinturería. 4 direcciones. Miren lo que tiene un nuevo producto que es el revestimiento interior para decorar su casa. Son de rápida instalación, los podés pintar de color que más te guste. Visítalos en el recorrido de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 13 horas. En sus 4 sucursales, las direcciones las tenés ahí en pantalla. Su color pinturería. Ya sabemos que si vas a pintar, vas a su color. Lo que se toma mate acá en el estudio es una cosa de loco. ¿Saben por qué? Porque tenemos la mejor yerba de Argentina. Es verdad. ¡Rey Verde! ¡Hola, Rey Verde! ¡Qué lindo! ¡Qué linda yerba! Hola, ¿qué tal, Rey Verde? ¿Cómo te va? Sí, en sus todas sus variedades. Rey Verde Argentina. Escuchen esto. Es de una reserva natural proveniente de Brasil. No tiene químicos ni conservantes. Y no produce acidez. También son todas sin TAC. Tenés que vender la voz en tu negocio, en tu despensa, en tu minimercado o autoservicio. El contacto mayorista es el amigo Rubén Cáceres, aquí en la costa del Paraná. Dire, me pasa por favor el celu de Rubén. Llámalo al 3436-115656. Ahí va a aparecer en imagen ahora. Toma nota, 3436-115656. El padrón uruguayo, el padrón argentino, con palo, sin palo, como a vos te guste, en todas sus variedades. Y recordá que para la primer compra mayorista hay una promo especial, un descuento ideal para que puedas iniciarte con Rey Verde en tu mercado también. Yerba Rey Verde Argentina, la que todos elegimos. Nos vamos a ir a la pausa, chicos, bueno, al corte, la primera del programa, porque venimos bien cargadito, gracias a Dios, sí. Y tenemos que ir a la pausa con info importante, con alguna cosita para destacar en cuanto al tiempo. Sí, Rolito. Bueno, sí, te cuento, la humedad actual es del 65%. Para mañana martes se espera una mínima de 4 grados. Bueno, hoy andaba en 3 a las 8 de la mañana. Mirá, ¿en 3? 3 grados a las 8 de la mañana, 3 cilindros. No, sí, yo también. Entre patas. Bueno, para mañana martes, nuevamente mucho frío, chicos. Mínima de 4, máxima de 15 va a estar como hoy, la máxima de hoy. Para el miércoles, mínima de 3. Ajá. Mínima de 3, también máxima de 15. Jueves ya empieza a subir,
mínima de 9, máxima de 17, y para el viernes mínima de 8 y máxima de 16. Bien. En la semana entonces el día más frío es el miércoles. El miércoles, como dijo Flor, sin indiano, recién en el pase. Y se esperan por la mañana, perdón Rolito, por la mañana neblina. Neblina, muy bien. Así que atentos. Abrigar a los gurises para ir a la escuela, medias, una bufanda, ya el momento, aunque falte para el invierno. Y hay chicos que no quieren, viste, que los abriguen, pero no importa, hay que hacerlo igual. Sí, hay que hacerlo. Señores, tenés que atarlo con la bufanda. No, no. Pausa, corte, ya venimos. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Ciudad del Mueble. El confort en tu hogar. Renová todo. Muebles cálidos. Lo mejor al precio justo. Seguinos en nuestras redes. Ciudad del Mueble. Showroom. Avenida Almafuerte 1065. Frío Litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Del 17 al 30 de abril, aprovecha la Semana de la Chapa en Familia Bercomat y dejate sorprender con descuentos de hasta el 40% en chapas, hierro, perfiles y más. Podés llevarlos en 12 cuotas fijas o presentando tu DNI, te llevas todo en cuotas con el préstamo de la casa. Te esperamos en nuestras sucursales o visita familiabercomat.com para renovar tu casa. Pinzamiento en el ciático, en el nervio ciático y del lado izquierdo. Y el dolor era intenso. Y realmente el cambio es tremendo. Esto es justo para lo que realmente la persona necesita. No llenarse de medicamentos. Me siento bien, estoy bien. Estoy encantada, estoy encantada. Consultorios privados de odontología. Dr. Roberto Vilanova. Especialista en prótesis fija, removible e implantología. Tratamientos estéticos interdisciplinarios. Saque turno al WhatsApp 3435-170553, España 176. Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es Bazar, librería, juguetería, en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. Con Sidecreer, tenés tres cuotas sin interés y 10% de descuento. Los lunes en supermercados, los miércoles en ópticas y farmacias y los viernes en vestimenta y calzado. En toda la provincia, tres cuotas sin interés y 10% de descuento con Sidecreer. Tecnopur, aplicación de espuma de poliuretano en spray, aislación térmica, hidrófuga y anticondensante. Se aplica en techos de casas, galpones, carrocerías, paredes, pisos, silos y cámaras frigoríficas. Consultas al 343-511-8264.
En 25 de mayo 804 te encontrás con Sidiría Aventura. Todo el equipamiento, indumentaria y accesorios para la vida al aire libre, deportes náuticos y pesca deportiva. Sidirí, viví tu aventura. 25 de mayo 804. Estudio Jurídico Goniat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral. Trabajo en negro. Despidos. Diferencias salariales. Accidentes de trabajo. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Consultas por WhatsApp al 343-409-5448. Estudio Jurídico Goniat y Asociados. Amelie Perfumería. Fragancias nacionales e importadas. Tus productos Natura en stock con entrega inmediata. Lucy Anderson. Productos hipoalergénicos y veganos. Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar. Avenida de las Américas 2592. Hora 19:28 minutos, señoras, señores, familia, los saludamos a todos ustedes que se suman también y a Tiago Romero, que está en el móvil con información en vivo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tiago, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, saludos para los chicos en piso. Nosotros en el móvil, ubicado en la escuela Raúl Jorge Bueno, están celebrando, justamente cantando el feliz cumple, escuchen, el número 30 de vida institucional de la escuela Raúl Jorge Bueno, de formación profesional, la escuela número 157, ubicada aquí sobre calle Pronunciamiento de la ciudad de Paraná. Imagínense la alegría, Rolito, la presencia de estudiantes, de docentes, de ex docentes que han trabajado en esta escuela, incluso también autoridades del Consejo General de Educación, con la participación también en la noche de hoy de la banda de la Segunda Brigada Aérea. Qué bueno. Lo están disfrutando y lo están conmemorando de esta manera. El cumpleaños número 30, reiteramos, de la escuela Raúl Jorge Bueno. Y vamos a hablar con los directivos que están presentes, con Mauro Thompson, que es el director. Ahora podemos dialogar cortito y no interrumpimos. Mauro, buenas noches, felicitaciones, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, contentos, felices de este momento, de compartir con la comunidad educativa 30 años que estamos educando para servir, como dice el lema del fundador Raúl Jorge Bueno, que fue una persona que realmente trabajó para fundar esta escuela, y el 13 de mayo del 92 falleció, y al 94 la escuela pudo salir adelante, y de ahí venimos trabajando con un montón de directivos, personas que han trabajado para dar un servicio a la comunidad, formando personas para profesionalmente, para una salida laboral, y lo estamos haciendo con todas las personas que han pasado, y agradecido por este momento de festejo, alegría, que la banda de la Segunda Brigada Aérea viene a acompañarnos, vino la directora de Educación de Gestión Privada esta noche acompañándonos, así que estamos felices por toda la gente que nos acompaña hoy presente y las que hoy no pudieron venir también, pero que sabemos que están con la escuela. Con todo lo que conlleva, estuvimos presentes hace unos días atrás, cuando se abrieron las inscripciones, la cantidad de gente que se anota, la calidad de la educación que brindan, muchos de ellos también que habitan en los barrios aledaños aquí de la ciudad de Paraná, qué importante que se pueda seguir adelante, ¿no? Con la presencia también de muchos docentes que se han hecho presentes. Tal cual, vos lo has dicho casi todo, es valioso recalcar también que la escuela forma profesionalmente, hay empresas que vienen y nos llaman para buscar empleados, hoy está complicada la situación, pero la escuela está trabajando en eso para formar bolsa de trabajo y que muchas empresas también requieran de estudiantes que ya se hayan formado en la escuela para sus servicios. La verdad que viene gente de acá de Paraná, del barrio Belgrano, que fue pensado para eso en su momento, pero ahí viene gente de Colonia Llaneda, de Diamante, de todos lados realmente, y la escuela se ha conocido estos 30 años del boca a boca. Hoy estamos trabajando mucho más con las redes y demás, pero la escuela, el fuerte que tiene es que se conoce, y eso es muy valioso, se conoce por la calidad humana y profesional que se forma aquí en la escuela. Así que estamos para seguir en ese trabajo y por mucho más. Y en el festejo también en un momento emotivo con el descubrimiento de una placa muy especial. Sí, también hay que reconocer a la señora apoderada Isabel Bueno, que hace 30 años es apoderada. No sé si hay otra apoderada que haya estado desde el inicio de una escuela. Entonces también queremos reconocer un trabajo que a veces se sabe poco, se desconoce la labor que hace un apoderado. Bueno, la escuela también quiere tener ese pequeño gesto, pero valioso para alguien que dedica su vida, 30 años, a la escuela y siendo responsable de lo que hoy en día significa ser responsable de una escuela.
Felicitaciones. Muchas gracias, gracias a Canal 11 porque siempre nos acompañan. Y un saludo a toda la comunidad. Y bueno, acá estamos en calle Pronunciamiento 512 para que conozcan. Y este año ya quedan pocos lugares, pero el año que viene estamos ansiosos que vengan a que nos visiten y realmente se formen para no ser laboral, que es lo que hay que estar preparado para lo que viene en el mundo laboral. Y aquí estamos sirviendo y haciendo un granito más de arena para la vida social. ¿Quedan cupos para qué taller? Y quedan poquitos cupos, no te quiero mentir, pero quedan algunos en peluquería, en asistente en belleza, reparación de PC, pero ya estamos casi cerrando porque ya estamos en instancia del año y ya estamos culminando las inscripciones. Así que bueno, pero el interesado que venga, que dialogue, que vea lo que es la escuela, porque a veces no se conoce. Y bueno, es la oportunidad de venir, conocer y ya prepararse para lo que se viene en el mundo laboral. Antes de cerrar, estamos en vivo para el programa Buenas Noches. Rolo Martinelli se suma con una consulta. Hola. Sí, Rolo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Mauro, ¿cómo le va? Si ¿cómo andas? Felicitaciones. Veíamos recién en imágenes un momento emotivo que se dio también con respecto a Isabel Bueno, ¿no? Una figura tan importante para la escuela. ¿Recuerda, Rolo, el momento emotivo que se pudo observar a través de las imágenes con el descubrimiento de la placa de Isabel Bueno? Sí, ella la conoce, muy amigo Isabel, siempre le recuerda y manda sus saludos. Así que, Rolo, muy agradecido también con él, que siempre está dispuesto y colabora con la escuela, conoce. Y también felicito a él por su programa, que es muy, muy visto. Y cuando podemos, hacemos publicidad con él, pero bueno, hay momentos y momentos. Así que muy agradecido y, bueno, para adelante con Rolo. Un curso, gracias, gente de Canal 11, vamos por mucho más. Gracias, Mauro. Un curso. Y bueno, cuando quiera venirte, pero bueno, se complica tu horario. Yo te he invitado varias veces, pero entiendo que se le complica a Rolo. Antes, buenas noches. Y sí, bueno, tenés que manejarlo. Bueno, vení, algo vamos a hacer, Rolo. Gracias, ¿sabes? Acá hay una tortita, algo que te podemos compartir, eso seguro. Bueno, así que te esperamos, Rolo. Muy agradecido con vos y tu programa. Gracias, genio. Vamos a cerrar cortito, Rolo. Ya, Rolo, ¿cómo te ponen en te ponen en compromiso en vivo, Rolo? No, increíble, No, es terrible. Tu propio compañero, ¿no? Nico, es terrible, Nico. Antes de cerrar, chicos, vamos a hablar con Isabel. Dale. No, viste, sí, no te dejan pasar uno. ¿Cómo debe estar Isabel? Vamos, contenta. Si tenemos un tiempito más, Rolito, vamos a hablar con Isabel Bueno. Queremos felicitarla, ha vivido un momento muy emotivo. Sí, estamos en vivo con Rolito Martinelli, que la saludo también desde piso. Felicitaciones. Muchísimas gracias y Rolo siempre, siempre muy presente acá. Qué bueno. 30 gracias. Años trabajando para la escuela, Isabel. Se nota en su emoción todo el trabajo que ha llevado también y con esta linda placa que queda en esta pared. No, a mí me parece mentira. No sé cómo hicieron porque yo vine el otro día a la escuela, no había nada. Bueno, es una sorpresa enorme. Y bueno, siempre digo que lo que más tengo agradecimiento. Agradecimiento a Dios, agradecimiento a mi padre que me formó en esto porque lo acompañé desde el principio que puso el primer ladrillo y nunca pensé que me iba a tocar estar ocupando este lugar y que me iba a poder mantener con la ayuda de Dios, de la Virgen y de San José, que siempre los invocamos aquí, y de todos los amigos, la familia. Todos han sido un apoyo enorme para mí para que yo pudiera continuar y dar algo de lo que pude dar. Qué lindo. Felicitaciones. Gracias a usted y a Canal 11 y a Rolo. Bueno, un abrazo enorme y a todo el grupo de gente hermosa que trabaja con él, porque siempre, siempre con nosotros. Muchas gracias, que disfrute. Bueno, muchísimas gracias. Y esta casa siempre está abierta esperando a usted. Claro que sí, muy amable. Gracias. Bueno, gracias. Hacemos el repaso. Mirá, Rolito, acá de la placa, cómo ha quedado. A ver. Isabel Linda Bueno, conocimiento de su labor como apoderada legal durante estos 30 años. Sí. 30º aniversario de la escuela número 157, Raúl Jorge Bueno. Qué reconocimiento, qué lindo, qué emoción. Un abrazo grande para Mauro, su director, y para Isabel, también Chabela, la querida Chabela, como se la conoce. Un abrazo grande. Gracias, Teaguito. Un aplauso, che, para este bien, cumpleaños bien, en la escuela Raúl Jorge Bueno. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Qué hermosa comunidad se forma ahí, también educativa. Chicos, vamos a Balbi. Sergio, amigo, te recomiendo Balbi. Nos está mirando un amigo, Sergio. Balbi para este otoño, casi invierno, lo mejor, mirá. Revolución de ofertas en Balbi, Santa Fe y Paraná. Parcas Bautic, 49.990 pesos. Polera Morley, 9.990 pesos. Pantalón Polar, 14.990 pesos. Estas y muchas ofertas más en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas o 6 cuotas fijas. Balbi, siempre le da más.
El saludo enorme para los amigos del ISCAE, es el Instituto del Club Atlético Estudiantes. Sí, sí. Para formarse como guardavidas, por ejemplo, escuchá, Sergio, también, para ser guardavidas en tan solo 9 meses. ISCAE tiene la solución porque es un curso de corta duración, Pablo. Sí, no, vos que te gusta, Sergio, la actividad física y demás, podrías hacer un cursito también, ¿eh? Para tener una salida, ¿eh? Una salida laboral, importante. Sí. Institutocae.edu.ar, la página web, si querés averiguar más detalles. Boxes Lubricentro, para tu auto lo mejor. Mucha gente se olvida que cada 10.000 kilómetros hay que hacerle el service al auto. Sí, sí. Y si te olvidaste de eso, guarda, porque después te puede salir muy caro. Sí. Ahora anda con Boxes. Eso es una vez al año o cada 10.000 kilómetros. Un service que es completo porque tiene filtros de todo. Filtro de aire, filtro de esto, lo cambio de aceite. De aceite, los fluidos nuevos, 0 km. Así que bueno, llévalo a Boxes en Urquiza 1524. Que si vas de parte nuestra, la mano de obra es gratis. Gratis. Y en Óptica Visión no te van a dar nada gratis, pero sí un descuento importante. Sí, gratis los anteojos Liosper. Sí, es verdad, tenés razón, los anteojos Liosper van gratis, con la obra social. Gracias, Nico. Pero no, mirá el descuentazo que tenés si vas de parte nuestra. ¿Cuánto rolo? 15% de descuento en la compra de cualquier gafa o lente recetado. En Óptica Visión, peatonal San Martín, antes de llegar a Uruguay o el calle Urquiza 760. Óptica Visión, llegaron los nuevos modelitos del otoño-invierno. Yo no sabía que había temporada de gafas, Lore. ¿En serio? ¿Viste cómo? Yo tampoco sabía. Sí, sí, no. ¿Viste? La ropa, viste que tiene su temporada. Bueno, sí, los lentes también. Bueno. Sí. Y está todo ahí. Voy a tener que ir. Óptica Visión. Germán Aguiar es tendencia todo el año. ¿Saben por qué? Por el precio y la calidad. Esa relación que tanto buscamos cuando queremos algo, se da en Germán Aguiar. Calidad excelente. Precio, el más barato del mercado. ¿Sabes por qué? Porque va directo de fábrica, Pablo. No hay intermediario. No viene alguien que te dice, che, mirá, yo lo conozco a Germán, que acá tiene Edo, y ahí va una comisión. No hay intermediario. Es todo directo de fábrica. Cuidado. Germán Aguiar, aberturas de aluminio. Así que aprovechalo. El número uno, mirá las mamparas de baño, toda la calidad de aberturas que hay. La línea de herrero que trabaja es muy bueno. Así que llámalo, preguntá. En todo caso, sacate las dudas con Germán Aguiar, aberturas de aluminio. Habemus DT, Pablo. Exactamente, Rolito, noticia de último momento. Patronato acaba de confirmar a Diego Pozzo como nuevo entrenador de Patronato, del equipo profesional. Bien. Si bien era una noticia que ya se venía amasando durante todo el fin de semana, faltaba la confirmación, la oficialización desde el club, y fue recién, ahora, hace minutos nomás, desde prensa de Patronato confirmaron a Diego Pozzo, el mendocino de 46 años, como nuevo entrenador rojinegro en reemplazo de Walter Perazzo, que ustedes saben dejó de ser el entrenador fechas atrás. Así que estaba Diego mirado, Pozzo. Estaba mirando los comentarios. Sí, llamó la atención de sacanos. Sacanos del pozo. Era muy bueno, sacanos del pozo. sería fantástico. Sería lo ideal, sí. Diego Pozzo, que tiene una historia corta como entrenador y una historia interesante como futbolista. Como jugador. Exactamente. No lo tengo. Diego Pozzo, nacido en Mendoza, fue arquero. 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 Ah. Atajó en Godoy Cruz, en Talleres, en Instituto de Córdoba, en Colón de Santa Fe. Tiene el registro de haber jugado con las... Seguramente muchos no se acordarán, otros sí. Integró el plantel de la selección argentina que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. Mirá. Aquella selección que dirigió... ¿La de Maradona? Maradona. Mirá, Diego Maradona. No me acordaba. Lo llevó como tercer arquero. Mirá. Primero fue Chiquito Romero, sí. Mariano Andújar y Diego Pozzo, que en aquel momento atajaba en Colón de Santa Fe. Tenés razón. Mirá, integró la selección argentina. Sí. Ahí estamos viendo justamente imágenes de Diego Pozzo. Me acuerdo. Cuando atajó en la selección argentina. Mirá vos. No atajó en el Mundial. Sí estuvo previamente en el 2009 en un par de amistosos. Sí. Y atajó para la selección argentina en un par de amistosos. Diego Maradona lo incluyó. Recuerdo que en el 2009... Alto, bonito, sí. Ahora me fijo bien la Sí, es grande, sí. Recuerdo que en el 2009 Argentina jugó un amistoso contra Panamá, acá en Santa Fe, en la cancha de Colón. Sí. Y concentró en uno de los hoteles acá en Paraná. Bueno, en aquel partido contra Panamá,
que estuvo Argentina concentrado en nuestra ciudad, atajó. Estaba Diego Pozzo, el ahora entrenador de Patrón. Ya que mencionaste, en esa selección de Maradona, ¿era que estaba, que lo tenía a Ariel Garcés también? Sí. De, que estaba en Colón, que era muy Chico Garcés, era, claro. Que decían que era muy amigo de él también, claro. De Diego. Había sorprendido porque tenía un recorrido como arquero, pero no era un arquero internacional, más allá que después, tiempo después, atajó en Chile. Pero bueno, nos estamos refiriendo, ahí está con Diego, mirá, esta foto es increíble. ¿Sabes ¿no? qué? La, con, ¿dónde con, la detener, no? En un cuadro ahí en su casa. Y hay una foto que está el plantel de la selección argentina, está posando. Mira, este fue, bueno, allá está con Di María. ¿Salvio? Con Salvio, exactamente. ¿Di María? ¿Este es el de Belgrano de Córdoba? No, este no era... ¿Cómo mirá esta foto, mirá. Belgrano de Córdoba. Con Messi, Maradona, Carlitos Tevez, Romero, Andújar y allá Pozzo. Y ya ahora como entrenador, como entrenador tiene un paso por Gimnasia de Mendoza. Cuando deja de atajar, se pone como ayudante técnico hasta que tuvo su primera experiencia en Gimnasia Mendoza y también este último tiempo estuvo en Racing de Córdoba. Estuvo en Racing de Córdoba la temporada pasada y parte de esta temporada en Racing de Córdoba. Así que Diego Pozzo es el nuevo entrenador de Patronato. 1.90. 1.90, alto, alto. Buena altura. Yo tengo 1.84, así que. Sí, vos sos alto. Debe ser más alto que yo. Mañana a las 10 de la mañana, Patronato entrena en la Capillita. Ahí va a ser presentado el plantel. Diego Pozzo, el nuevo técnico, por la comisión directiva, va a dirigir su primer entrenamiento. Y posteriormente va a haber una conferencia de prensa donde, bueno, va a tener su primer contacto con los medios periodísticos. Así que así son las primeras horas del técnico de Patronato, de Diego Pozzo. Patronato que ganó ayer. Fue un fin de semana redondito para Patronato. Sí, la verdad que el triunfo contra Chacarita ayer, 2-0. La confirmación del nuevo entrenador. Bueno, esto ha generado una cierta expectativa, una cierta ilusión para el rojinegro que, después de 9 partidos sin sonreír, en la jornada de ayer, ante su gente, consiguió una muy interesante victoria. Fue 2-0, al menos para salir de allá del fondo de la tabla de la zona A, que estaba anteúltimo, ahora está en el puesto 15, de 19 equipos, ahora está en el puesto 15. Y bueno, ojalá que este sea el paso inicial de esa recuperación que se pretende para este equipo de Patronato, que aún está en deuda, ¿no? Sí. Se espera aún más de este equipo de Patronato, que ayer lo tuvo al uruguayo Sanguinetti como figura, autor de los dos goles, con el cual el rojinegro derrotó al funebrero a Chacarita. Bien por Sanguinetti, muy merecido. Sanguinetti es un jugador que me encanta. ¿Sí, te gusta? Sí, sí, corre, va a todas, la pelea. La verdad que muy bien Sanguinetti, me encanta. Dos goles en momentos decisivos del partido. El primero, cuando se terminaba, se moría el primer tiempo. Ahí, ahí está. No. A ver, no, casi cerca. Ahí no. Cuando se moría el primer tiempo, un gol muy importante para irse al vestuario en ventaja. Ahí está, ahí viene el gol. La va a tocar el trencito Valencia. No llega, Parecía que iba a llegar el defensor de Chacarita, pero no. Sanguinetti, con mucha sangre, fue a buscar esa pelota. Bien, el primer gol de Patronato cuando ya nada le quedaba a esta primera mitad. Y en el complemento, justamente Sanguinetti con Valencia arman una linda pared a los 5 minutos del segundo tiempo para convertir el segundo gol. Qué bueno. Del equipo que ayer fue dirigido por Chelo Candia. Sí. Por Marcelo Candia, que va a ser parte, junto con Gabriel Graziani, va a ser parte del cuerpo técnico. Qué bueno eso. Sí, sí, muy bueno. Marcelo Candia, Graziani van a estar... merecido, porque viste que siempre están ahí tapando los agujeros cuando sea un técnico. Totalmente, totalmente. Así que felicitaciones para todo el cuerpo técnico de Patronato que ha trabajado muchísimo estos días para tratar de sacar justamente, y entre comillas, del pozo a Patronato, y lo lograron. Así que, bueno, ojalá que este sea el primer paso de la recuperación. Patronato juega el lunes en Tucumán con San Martín a la noche. Salió de la zona roja, aparte, de la tabla. Salió de la zona roja. Bien, bien. Así que juega el lunes, va a ser el... Ahí está. Esa es la jugada exactamente para el segundo gol de Sanguinetti. ¡Qué bien! Perfecto, Fabricio. ¿En qué minuto, uruguayo, más o menos? A los 5 minutos del complemento.
para el segundo tanto con el cual Patronato ganó. Así que debuta, Pozzo debuta el próximo partido, el próximo lunes. Estamos, la información de Patronato acaba de confirmarse a Diego Pozzo, como perdón, técnico. La cinta negra a los jugadores por el fallecimiento de... Exactamente. Del dirigente. De Gregoruti. De Claudio Gregoruti, reconocido doctor, queridísimo doctor, con mucha trayectoria en diferentes planteles, diferentes cuerpos técnicos. Así que le mandamos un abrazo enorme a la familia, una persona muy, pero muy querida, muy no querida. Solamente en Patronato, sino en todo el mundo. En todos los ámbitos, sí. Deportivo. Así que, bueno, saludo para la familia de Claudio Gregoruti. Tabla de posiciones, perdón, para cerrar lo que es este informe de Patronato. Patronato estaba acá, en el puesto 18. Con el triunfo se fue acá, al puesto 15. Uh-huh. En estos 15 partidos, ganó 3. Sí, ahora está Patronato. Ahí está, 15. Ganó 3, empató 7, pero 5. Ahí está, exactamente. Uh-huh. 3-7-5. 3 ganados, 7 empatados, muchos empates, sí. Y 5 derrotas. Así que, bueno, Patronato sacándose esa mochila pesada, bien, pero bueno, bien. falta mucho recorrido. Bueno, gracias, Pablito. Muy seguimos, excelente. Chicos. Los escuchamos, ustedes los hinchas, como siempre, nos escriben a nuestro WhatsApp. Ahora nos vamos a Punto Cerdo. ¿Para qué? Para buscar el combo locro, porque mayo es sinónimo de locro. Olvídate, anda a buscarlo todo por 8.000 pesos. Se mantiene la oferta, se mantiene el precio. El kilo de chorizo colorado, el kilo de patitas, el kilo de huesito con carne, el kilo de cuerito, todo el combo completo, 8.000 pesos. ¿Dónde? ¿Dónde? Si no, en Punto Cerdo. Punto Cerdo está en Avenida Blas Parera, a una cuadra, viene la esquina antes de llegar al Mafuerte, a una cuadra antes, ahí está Punto Cerdo, sobre Blas Parera. Merlín Cotillón tiene todo para su fiesta, cumpleaños, casamiento, aniversario, despedida, Margarita. Lo que vaya a celebrar, las fechas patrias que vienen para la escuela, por ejemplo, que te piden algunas cositas para algún acto y demás. Bueno, también se consigue en el Merlín, en Avenida Ramírez, 1867. Teléfono WhatsApp 343-530-3548. Drake en el Thompson de Paraná. Drake. Qué buenos momentos, qué excelente fin de semana se vivió, sí. El que pasó en Drake. Y ahora lo que se viene preparando también, así que ya anda organizándote los grupos de WhatsApp con las amigas, con los amigos. Y vamos a Drake en el Thompson de Paraná para festejar cumpleaños también, por ejemplo, para comer algo rico, para brindar. Vamos, y para pasar buenos momentos. Vamos. Drake, el bar pub temático de la ciudad de Paraná. Bueno. En este otoño, le pregunto a ustedes y a ustedes en casa, ¿están preparados para la cantidad de lluvias que va a haber? Nosotros sí, ¿saben por qué? Porque tenemos a Plastiluz. ¡Miren lo que trajo hoy! La línea de Plastiluz. Se van a morir con esto. Está bárbaro. Miren acá cómo está armadito. Unos genios los chicos de Plastiluz, cómo nos arman todo. Mirá, esta es la línea de canaletas en PVC. La armaron los chicos con la chapa para que vean el funcionamiento. El agua cae por acá, por supuesto. Y acá vos tenés este tipo que lo armás vos mismo. Todo esta canaleta la podés armar vos en tu casa. Sí, tenemos todo. Tenemos la canaleta, tenemos el embudo, las tapas, la izquierda, la derecha, los ganchos de plástico para sujetar las canaletas, la cupla para la unión de canaleta también, el codo, el adhesivo para PVC. ¿Saben cuál es la gran ventaja de este tipo de canaletas, chicos? Ver, que son eternas. Me decía Fabio hoy de Plastiluz. ¿Saben por qué son eternas? Porque no, como las otras, no se oxida. O sea, la pones y chao, toda la vida te queda para que pueda desaguar bien el agua. Así que, ¿es fácil armado? Es muy fácil armado, lo tenés que hacer vos, no llames a nadie. Lo haces vos con todos los elementos que te ven. Que te explica, ¿me ven, no? ¿Me ven acá? Sí, ahí, Rolo. Sí. Que te venden en Plastiluz. O sea, lo único, perdóname. No te vayas a cortar. Sí, lo único que tenés que hacer es sacar la medida. Claro, obvio. Y le podés cortar la medida. La canaleta viene de 3 metros. Ajá. Pero la cortás a medida que vos quieras, con sierra. No, impecable. Chicos, si van de parte nuestra, sí. 10% de descuento. ¡Vamos! En el techo, Rolo. 60 años dando soluciones para la construcción. ¿Estás preparado para las intensas lluvias? Plastiluz te ofrece sistema completo de canaleta plástica de fácil instalación, inalterable en el tiempo. Consultas al WhatsApp 3436-224280. Seguinos en Instagram, Plastiluz Paraná. Plastiluz. El viernes, el 17 de mayo, otro bono, otro voucher de 20.000 pesos por Instagram, Plastiluz Paraná. Síganlo a los chicos. Y ahora a Club San Jorge. ¿Para qué? Para buscar el sistema de capitalización y ahorro que vos mereces. El que necesitas también lo tienen los amigos de Club San Jorge. En Alameda de la Federación 461. Esto es frente a Escuela del Centenario. Auto 0 kilómetro, moto, dinero en efectivo o para equipar tu hogar. Buscalos a los chicos de Club San Jorge. Pagás todo después en cómodas cuotas y si salís sorteado o sorteada, no pagás más. Dejás de pagar y
te dan o el auto, o la moto, o el plan al que te hayas hecho la suscripción. Club San Jorge. Club San... Con Club San Jorge, ¡Vos podés! Suavidad Plus es el descanso merecido también, el que siempre decimos que se consigue con los mejores colchones. Colchones, almohadas y almohadones. Hay goma espuma con cortes a medida, lo que vos necesites. En Roque Sáenz está la fábrica y en el Parque Industrial, o en calle Gualeguaychú 473 está la venta al público de almohadas, almohadones y colchones. Suavidad Plus. Hoy es el día de la Virgen de Fátima, un día muy, pero muy especial para los fieles. Y miren, se está llevando la procesión ahí en las cercanías de lo que es la iglesia, la parroquia, en calle Rondó. Estela, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Así es, Rolo. Qué emoción, un gusto saludarte a vos, a todo el querido equipo y audiencia. Buenas noches. Ha ido recorriendo la ciudad esta amplia feligresía y ya llega, monseñor Juan Alberto Puigari, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo cuando la iglesia sale a las calles, como dice su santidad Francisco, monseñor. Así es, y más a homenajear a nuestra madre, ¿no? Que siempre es una bendición para todos los hogares y todas las casas donde ella pasa, ¿no? Han ido recorriendo las calles, estamos en Rondó, a metros del Churrarín. ¿Y qué dice la barriada? No, siempre la Virgen suscita sentimientos de ternura como toda madre, ¿no? La Virgen es madre y ante una madre todos nos conmovemos, ¿no? Bueno, para recordar un poquito la historia, se aparece allá por 1917, recién apuntaba Rolo Martinelli, en Portugal. Así es, en un lugar Fátima, a tres pastorcitos, a tres niños, y utilizando a los niños da un mensaje para todo el mundo. Conviértanse, recen el rosario y recen y hagan penitencia por aquellos que están alejados de Dios, ¿no? Basílicas más importantes del mundo hoy día. Y sí, Fátima, Lourdes, Guadalupe, son las basílicas de devoción a la Virgen donde hay más peregrinos, ¿no? Luján también, Argentina. También, Luján, ciertamente, cierto. Muchas gracias, monseñor. No, no, está bien, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, comienza la misa ya en minutitos y vamos bañando como el pueblo. La feligresía, los parroquianos acompañan con cirios encendidos y van justamente diciendo sí, creemos en la Virgen María. Tan cuestionada la iglesia en muchísimos aspectos. Bueno, hoy la Virgen sale a reparar, sale a abrir el corazón de fe, sale a llenar las almas con la gracia de ella. Señora, ¿cómo le va? ¿Está contenta? Estamos en vivo. ¿Cómo le va? Hola, querida. Bien. ¿Pero qué siente por la Virgen? Todo el amor de la Virgen para ella. ¿Ha levantado el pañuelo? Sí. ¿La quiere mucho? Sí, mi amor, todo lo que me ha dado, todo lo que me ha dado. Muchas gracias. Adiós. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué sienten por la Virgencita? Estamos en vivo, Rolo Martinelli. Agradecer a pedir. Sí, agradecerle. Agradecerle por la, más que nada por la salud. ¿Siempre vienen aquí? Sí, sí, ellos son bautizados los dos acá. Sí, sí. ¿Se van a quedar en la misa? No, ya hicimos la peregrinación con ella, así que venimos a saludarla. Se llevan el amor de la Virgen en sus corazones. Sí, sí, más vale. Sí. Felicitaciones. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, escoltada la Virgen, esta imagen ya tan histórica, ¿no? Que está aquí la réplica de la Basílica allí en Portugal y que se le había aparecido en 1917 a Lucía, a Jacinta, a Francisco, ellos dos hermanitos y primos de Lucía. Una historia maravillosa que encierra la Iglesia Católica. ¿Cómo le va, señora? ¿Está contenta de venir a justamente acompañar a la Virgen de Luján de Fátima? ¿Está muy contenta? No puede oír esta señora. ¿Cómo le va? ¿Está muy contenta? Bien, muy contento, muy contento. Una fiesta para todo el pueblo. ¿Qué siente por la Virgen de Fátima, esta virgencita con la corona colocada, las manitos en oración? Y bueno, es una manifestación de fe popular, que hace bien a todo el pueblo. ¿Siempre viene por aquí, vive cerca? Sí, 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 es un parroquiano, esta parroquia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, así suenan las campanadas y el aplauso merecido para la Virgen de Fátima, esta Virgen que desde Portugal abraza a todo el mundo en fe. Rolo, tenemos que volver al amor de Dios, porque si no, estamos perdidos. Adelante.
Exactamente, Estela, totalmente de acuerdo. Pero mirá vos, es tan linda esa parroquia. No sé si alguno ha ido por ahí, más histórico, por supuesto, pero está cada vez más linda. Así que bueno, feliz día para todos allí con esta imagen de la Virgen de Fátima con la procesión que se llevó adelante. Y ahora, bueno, la Santa Misa con Monseñor allí en la iglesia, ¿no? Chicos, vamos a continuar. 19:56, vamos al shopping de la limpieza en Avenida Almafuerte y Soler. Viene en la esquina, todo para su casa y para su negocio, para las empresas, instituciones, escuelas y demás, porque puede comprar productos sueltos a un precio muy, pero muy accesible. Esto está en el shopping de la limpieza, Avenida Almafuerte y Soler. Tiene desde lavandinas, cloro, productos para la pileta, tiene también, por ejemplo, lo que es papelería, bolsas de residuos, todos los artículos para limpiar el hogar. Están ahí venta mayorista y minorista, por eso los precios son increíbles y todo el mundo pasa por Almafuerte y Soler. Rolito, vos sabés que hay varios llamados de la gente preguntando por el tema de faltante de dinero en cajeros. Sí. El tema es que hay billetes de poca denominación. Ajá. No es que no hay plata, en algunos puede no haber plata, pero en otros hay billetes de baja denominación. Entonces, cuando vas a retirar efectivo, pone menor cantidad. Sí, hay gente que quiere, supongamos, retirar 10 mil pesos, no le da. Sí. Porque ahí tenemos mensaje de la gente. Sí, sí, sí. Tienen billete de 200 o de 500. Claro. Entonces, la sugerencia, yo hablé hoy temprano con la gente del banco, es que como han cargado los cajeros después de un fin de semana con billetes de poca denominación, de hecho hay gente que ha ido a retirar plata al banco y hay billetes de poca denominación, bueno, hay que retirar de a menor cantidad. Poner de 8.000, 5.000 cuando vas a retirar y de esa manera puedes sacar algo de plata. Claro. Muy bien, muchas gracias, Nico. Obedece a eso, me decían desde de la empresa, que en el caso de Entre Ríos, Banco Entre Ríos, han cargado los cajeros con billetes de poca denominación. Yo tengo una puntería con los bancos, con los cajeros, cuando voy, siempre está o cerrado, viste que te lo cierran porque no, porque están recargando, porque está fuera de servicio. Hoy me pasó. Hoy me pasó a mí también esto, digamos, el mismo problema. Yo quería sacar, poner de 10.000 y me decía, no. Y yo decía, ¿pero qué? No tengo. No, y era que me dijo una señora antes, dice, poné, probá con 5.000 y te da 200. Claro. ¿Pero cuántas veces puedes retirar? ¿Cada cuánto? Depende del banco. Depende del límite de extracción que tenga y el cajero. Si vos tenés una cuenta, supongamos, en el Banco Nación y vas a retirar a otro banco, te da creo que hasta 15.000 por día. Claro. Pero si es de tu mismo banco, según el límite de extracción que tengas, pero va a estar mucho tiempo. Sí, sí. Vamos a Leo Film. Leo Film, señores. Leo Film para buscar ahí productos para tu casa. También escuchá y mirá sobre todo las ofertas que hay. Hay bandejas, hay platos expandido con tapa a 337 pesos. Hay lavandina concentrada, artículo para el hogar también a 2.150 pesos. Papel higiénico, las cajas de pizza de cartón, la que vos necesitas para la rotisería, por ejemplo, o para tu despensa, llévalas también. En Blas Parera, 2.436 en horario corrido. O en Sani, 2.478, esquina Larralde. Esto es ya en horario de comercio. Saludos a nuestros amigos de Tienda El Mago, su tienda de siempre. Peatonal San Martín 1177. Mirá lo que es este busito. Espectacular. Ah, bueno. Tiene frisa adentro. Es muy calentito. Oh, con frisa. Qué rico. Tengo una gana de comer. Con hambre. Tienda El Mago. Su tienda de siempre. El pantalón también es del Mago. Búscalo ahí con buenos precios. Me mandó el amigo Francisco, uno de los vendedores históricos de del Mago. Fanático Rosario Central. Fanático enfermo de Central. Enfermo. Me manda hoy una foto con dos nombres y me dice saluda porque papá e hijo que fueron al local hoy 7 menos 10 de la tarde preparan el mate y se instalan a ver el programa. Nos están mirando ahora. Muy bien. Javier y Emma. Saludos. Javier Burts y Emma Uber. Ahí les mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias y gracias a Francisco que me pasó el saludo. Ya que estás con sociales y antes de ir al calzado, antes que me olvide, en el cajero me encontré con Marta y Silvia. Sí. Un beso, dos divinas totales. Genias. Y me enteré que ellas me dijeron, primero que nos miran siempre. Sí. Saludo a Rol, a los chicos, todo. Y compartimos trabajadora. Porque la Mariela, que trabaja en casa, trabaja en la casa de ella. Mirá qué bueno. Así que, chicas, páguenle la deuda a ustedes. No. Y listo. Nada, un beso grande para... La deuda es tuya. Claro, sí. Por ahí venía el mensaje. Gracias, gracias. Chicos, un abrazo grande. Qué zapatón, mirá, las de Better. Están buenísimas. Alta llanta. Se ven bien, pero no sabes lo que es tenerlas puestas, porque tiene... ¿Vieron livianito, que ¿no? Liviana, pero ¿viste que es alta? Las tiene como una plataforma, muy livianita, y tiene como una almohadita, y muy buena, una cámara de aire, no sé qué. Tan bárbara, ¿eh? Buscarlas en Better. Better Store.
Hashpapis.com. Son hashpapis. Hash, tenés que buscarlas en Better. Pausa, corte. Dale, cuando volvamos, mucha, pero mucha info. ¿Con qué nos vamos, Lore? Nos vamos escuchando este temita que ha lanzado la banda Los Nocheros, que en el marco de su aniversario número 25, celebran varias canciones que tienen ellos, reversionándolas con artistas invitados. Ajá. Esta vez invitaron a Eugenia Quevedo, la artista del cuarteto, para hacer juntos... Cosa peligrosa. Opa, bueno, a ver cómo suena eso, ¿eh? A ver, habrá una mezcla de folclore con cuarteto. Pausa, ya venimos. Dale gas. Aceptar que solo yo comprendo esta locura y nadie más divulgue lo increíble de este amor. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas a la salida. De modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles, tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida. Luxury Muebles, Hernandarias 2244, Paraná. El Centro de la Visión cuenta con la tecnología de última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares. Es atendido por los doctores Diego Decio, Gabriela Esperanza y el doctor Diego Ramírez. Visítenos. Malvinas 91, primer piso, teléfono 423-2405. Centro de la Visión. Ah.
Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros, para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. ¡Probala! CIF Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acércate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. CIF Automotores. Aqua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Aqua, elementos de limpieza. Aqua, tu mejor opción. Revolución de ofertas en Malvin, Santa Fe y Paraná. Parcas Bautic, 49.990 pesos. Polera Morley, 9.990 pesos. Pantalón Polar, 14.990 pesos. Estas y muchas ofertas más en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas o 6 cuotas fijas. Balbi, siempre le da más. Unite a la expo más grande de la industria, Expo EFEC Paraná. 30 y 31 de mayo, ferretería, pinturería, herrajes, sanitarios, electricidad, limpieza, construcción, Centro Provincial de Convenciones. En Cine El Círculo, tecnología 4K digital, sonido envolvente, butacas confortables, lunes 2x1 en entradas, martes y miércoles, entradas rebajadas, miércoles, preestrenos a nivel internacional. Esta semana en A Todo Color, 25% de descuento en todos nuestros productos pagando en efectivo o con transferencia. Y 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en productos Colorín. Además, aprovecha la promo en impermeabilizantes y olvídate de las goteras. A Todo Color Pinturerías. Cero excusas. Si sos peatón, cruza por las esquinas o la senda peatonal, prestando atención y sin mirar el celular. Cuando conduzcas, recordá, la prioridad es siempre del peatón. Respetá sus tiempos para cruzar. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info, consulta con Muni al 343-5180-147 o en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Este sábado 18 de mayo vení al más popular y volvete moto. Sorteamos una moto con las entradas acumuladas. Para bailar llegan El Combo 10, Legendarios de un Estilo, Banda Trigal, Cristian Leiva. Dale, vení al más popular de Paraná, Club Palma Juniors, calle Piedra Buena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. El más popular no, no. Para. Ya estamos en 20.09, se ha pasado rapidísimo el tiempo en esta tarde-noche en la capital entrerriana. Desde aquí a todo el mundo a través de el11.com. Nos mira muchísima gente, muchos entrerrianos que andan por el mundo también viendo a través de la página del 11. Chicos, le damos la bienvenida al querido Cristian Trull, abogado. Bienvenido, Cristian. Hola, Cristian. Hola. Gracias, chicos. En este encuentro que tenemos cada lunes con el abogado para charlar diferentes temas relacionados con la vida misma, ¿no? En este caso, la semana pasada hablábamos de un tema relacionado con las parejas y demás, el divorcio. Y ahora vamos a en cierta manera, continuarlo, ¿no? Pero a través de la unión por convivencia, ¿puede ser? La unión convivencial. Uh-huh. Básicamente, Rolo, tener en cuenta que la unión convivencial es una unión básicamente basada en el afecto. Es notoria, es pública, es permanente, donde hay dos personas que conviven, que pueden ser de igual sexo o diferente sexo, y comparten un proyecto de vida en común. Eso básicamente. Lo que vos tenés que tener en cuenta acá, por ahí no es muy utilizado, como yo les contaba recién a ustedes, la parte de la legislación, sobre todo la inscripción que se hace en el registro civil, se materializa y se va con dos testigos, uh-huh. Y ahí vos podés realizar pactos de convivencia que van a tener que ver cuáles son los aportes que haces al hogar conyugal, sí, cómo se van a dividir los bienes, uh-huh, sobre todo,
O sea, pues si vos tenés en cuenta de que en el matrimonio tenías dos regímenes, de la separación de bienes o lo de la comunidad o ganancialidad. Acá podría llegar a algo parecido si sí. haces un pacto, sí. es decir, cómo se van a dividir los bienes que obtuvimos durante la convivencia. Podría uh-huh. llegar a ser un 50-50 y se asemejaría a la ganancialidad. Uh-huh. Si no hay pacto, directamente cada uno administra y dispone de sus bienes uh-huh. y no hay ahí, no hay vuelta, o sea, directamente cada sí. uno hace lo que quiere con los bienes que adquiere. Correcto. O sea, eso es fundamental saberlo en el tema de la unión convivencial. Sí, bien. Doctor, en la unión, y cuando hay hijos y demás, ¿cómo es el régimen? Ahí está el tema. ¿Por qué viene la unión convivencial, que viene ya de antaño este tema, y por qué se termina legislando? Porque la realidad te terminó demostrando de que hoy la mayoría de la gente no se casa, sino se convive, únicamente convive. Entonces, como no estaba legislado... Está juntado, como dirían en el barrio. Exacto. No había nada legislado sobre eso, sí. casi nada. Entonces, empezaron a hacer un mínimo rigor legislativo sobre ese tema para decir, bueno, qué derechos pueden llegar a tener, qué derechos no tienen y demás. Un tema que quedó la semana pasada ahí picando sí. fue el tema de la compensación económica, Ajá. que es un tema bastante importante en el divorcio y en la y acá en la unión convivencial. ¿Por qué? Porque cuando ¿qué se toma? Una fotografía de cuando vos ingresás al matrimonio o a la unión convivencial y cuando te vas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Es decir, bueno, ¿qué tenía antes? ¿Qué tiene después? Porque lo que busca la legislación es que no haya un enriquecimiento de uno y un empobrecimiento del otro. O sea, cuando la ruptura matrimonial o la ruptura de la convivencia le causa tal perjuicio a la otra persona que lo deja directamente a la nada, entonces ahí entran a jugar varias cuestiones legislativas que tienen que ver con evaluar qué tiempo le dedicó al hogar y a los hijos. Eso es fundamental. O sea, ¿qué capacidad económica tiene para salir adelante o no? Porque por ahí se dan los casos extremos de si una mujer que fue ama de casa 20, 30 años y el marido proveía todo el dinero, entonces queda, no tiene capacidad laborativa, pues no puede salir al trabajo y demás. Cristian, con la unión convivencial, si uno de los dos fallece, ¿hereda? Sí. ¿No hereda? Ese es un tema. El tema de la herencia no va a heredar, o sea, eso. Pero el tema de lo que yo te digo de los pactos, ahí tiene que ver el tema de... Si hubo algo previo. Exacto. Uh-huh. Si firmaron o no, si lo registraron. Uh-huh. Más allá que la registración no es obligatoria, porque solo para efectos públicos de publicidad, sobre todo para terceros. O sea, pero eso es fundamental para saber con qué bienes va a quedar, va a quedar cada uno. Se piensa que sin tener el pacto, si vos tenés tantos años conviviendo, ¿hay derechos o no? ¿Cómo? Sin pasar por el registro. Claro, sin pasar por el registro. Se piensa que conviviendo durante tantos años, a partir de tantos años... En realidad la legislación habla solo de 2 años como mínimo, te establece ese plazo para decir que se establezca una unión convivencial. O sea, después de eso ya es una unión convivencial propiamente dicha. O sea que, pero lo que vos preguntás, o sea, ¿qué derechos vas a tener? Si ella no hace el pacto. Claro. Sí. Claro. El pacto. Es mentira que tenés que cumplir tantos años de convivencia sin pasar esto, por el pacto. Esto se rige principalmente por los pactos que hagan las parejas. Ajá. Y si no hay ningún pacto, se rige por la legislación. Esa legislación que es mínima, o sea, no es como el matrimonio, está bien Ajá. especificado todo absolutamente. Sí. Y el tema de la herencia y demás, y qué le corresponden, qué bienes y demás, si hay otros herederos y demás. Pero acá hay un mínimo legislativo que establece ciertos pisos para decir, sobre todo, por ejemplo, la atribución del hogar conyugal. O sea, quién le corresponde o no, si estaba pactado o no estaba pactado. Ese es un tema. Y otros temas más, lo de las cuotas alimentarias y demás. O sea, porque seguramente la mayoría tienen hijos y tienen gastos que tienen lo que tienen que ver con el sostenimiento del hogar. Claro. Ahora, Cristian, ¿cuáles son por ahí las consultas más habituales que te hacen... Bueno, sobre esto, sobre la unión convivencial, ¿cuáles son por ahí las problemáticas más? Por ahí, en estos temas, el tema de la división de los bienes. Ah. Porque lo de la cuota alimentaria, viste, ya si estás casado o no, siempre, o si es el padre, los progenitores son siempre los principales obligados, o sea que o van a cubrir los padres o van a ir a los abuelos, como hablábamos la semana pasada. Bien. Pero por ahí, por el tema de la división de los bienes, es ese tema, porque si vos decís, no hay ningún pacto, es libre disposición y administración de los bienes. Y vos adquirís y ella adquiere, listo, vos 10, ellas 2, se quedarán 10 y 2. O sea, pero el instituto fundamental acá es la compensación económica. Claro. No podés dejarlo pasar por alto porque
La finalidad que tiene es evitar que, por ejemplo, si ustedes dos estuvieran casados, que ella te pida alimentos todo el tiempo. Sí, se empobreció mucho con la relación. La ruptura la quebró directamente. Sí. Entonces, en vez de pedirte alimentos que en la unión convivencial, por ejemplo, están solo destinados durante la unión convivencial y no en el post, la compensación juega un papel fundamental porque te va a decir, bueno, pará, ¿cómo hacemos? ¿Le haces una renta? ¿Le haces un pago único? ¿Le haces un usufructo de determinados bienes durante tanto tiempo? Para compensar un poco el desequilibrio que hubo. Cristian, pienso, no sé, quizás ahora mirando una parejita que está viviendo, conviviendo, y que le interesa esto, dice, che, nosotros no hicimos una unión convivencial. ¿Usted lo puede guiar si le escriben? Sin el problema. Eso se hace igual en el registro. Sí. En el registro civil de las personas, vos vas, inscribís la unión convivencial, de dos testigos, mínimo 2 años de... Sí. Viste, para determinados trámites de la obra social y más te sirven esa... Sí, pero obvio. El tema del pacto, ¿cómo es? ¿Es un acuerdo entre nosotros? ¿Alguien que te guía? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo? Obviamente lo ideal es siempre estar guiado por abogados especialistas en familia, en este caso, o sea, para que te guíen cuáles serían lo básico que vos podés poner y sería por ahí lo más conveniente para cada uno. O sea, pero es un pacto que se firma y se registra. Claro. O sea, mientras esté registrado, que son los efectos publicitarios, tiene por ahí más beneficios de que no está registrado. Sobre todo por el tema de las deudas por ahí, qué deudas le corresponden, o sea, si es una deuda de uno solo de los convivientes o de los dos, si firmaron los dos o firmó solo uno. Bien. O sea, hay un instituto medio parecido, sería el bien de familia, que está para cuando están casados. Claro. Es parecido, o sea, porque en ese caso no permite, es la inejecutabilidad de ese bien. Claro, no se puede. O sea, no lo pueden ejecutar. Correcto. Pero hay excepciones. O sea, si fuera una deuda contraída por ambos convivientes, que si tienen que ver con el sostenimiento de los hijos, sostenimiento del hogar en general, o sea, los acreedores tampoco, o sea, siempre teniendo en cuenta que no podés marginar mucho a los acreedores en ese tema. La última de mi parte, Cristian. Vos decías que, bueno, ya mucha gente no se casa, muchos... Pero mucha gente hace años que está conviviendo y tampoco hizo ningún pacto, no hizo ningún acuerdo. Y puede caer en esta situación. Se separan, muchas veces la mujer se encargaba de criar a los chicos, llevar a la escuela y se queda sin un sustento. ¿Se puede reclamar ahí? Digo, muchos casos de que no tienen nada firmado. La mayoría de los casos son así. Bueno. Porque me pongo en la piel de muchas, sobre todo mujeres. Exacto. Que son las que padecen esta situación. ¿Te pueden consultar para hacer, no sé si hay alguna vía, al no tener nada firmado? Exacto. O sea, los medios probatorios, es amplio el sistema acá. Es amplitud total. O sea, que está registrado significa que no va a haber prueba en contra de eso. Si está registrado, obviamente hay unión convivencial. Pero cuando no está registrado, vos podés aportar todo tipo de pruebas. O sea, obviamente vas a tener que litigar. Si te encontrás con el otro conviviente que no quiere dar nada y obtuvo, no sé, 10 propiedades y vos no tuviste nada, o sea, tendrás que probar que fue durante todos los años de trabajo. Lo hemos tenido por ahí en varias mediaciones que hemos ido, donde por ahí te encontrás con la postura de uno y dice, no, pero yo generé todo el dinero. Y era la típica causa de decir, no, bueno, la otra estuvo, persona que era la mujer, estuvo con los hijos durante 15 años, estuvo manteniendo el hogar y haciendo dama de casa. Entonces también tenía sus derechos. Por ahí llegás a alguna postura de decir, no, bueno, es verdad, hacemos un arreglo, por ahí tenés postura de que no. También es trabajo. Sí, sí. Chicos, a la gente que está en casa, atención, el abogado, amparo de salud, derecho laboral, accidente de tránsito, daños y perjuicios, ahí en calle Santa Fe, 322, piso A, donde trabaja el querido Cristian. Da para más, ¿eh? Sí, da para seguirlo, Gracias, Cristian, por la visita. Gracias, Rolo. Cristian Trulz, abogado, el aplauso para despedirlo. Nos seguimos. Nos vamos a Mundo Muebles, mueblería, colchonería, tecnología y mucho más. Es completo Mundo Muebles, tiene de todo. Vas a encontrar desde mesa para el comedor, silla, el sillón en L para el living, las mesitas plegables, un microondas, un celular, televisores, de todo tiene. Y la colchonería más completa de Paraná es la de Mundo Muebles, porque todo está acá. Llegan novedades de la gente de Chango Más. Aprovechen, siempre hay ofertas, descuentos, campañas interesantes para aprovechar, ir hasta en familia a comprar, ¿eh? Miren. Llegó más ofertas a todos los Chango Más del país y más online. Hasta el miércoles 22 aprovecha. Pasta saliada a 699 pesos y polenta presto pronta a 799 pesos. 20% de descuento en cortes de milanesa y carne picada por kilo. Y no te pierdas 30% de descuento en abrigos y acolchados, más 4 cuotas sin interés. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
Farmacia del Gen es la farmacia del genérico, la que usted necesita para cuando vaya a comprar un medicamento y quiere que además sea algo un poco más económico de lo que se consigue habitualmente. Le recomendamos Vigen Farmacia, Blas Parera 1487. El efecto en tu organismo es el mismo, porque es un medicamento genérico, pero el precio, ahí cambia, ahí está el quid de la cuestión. Vigen Farmacia, 50, 60 y hasta un 70% menos en Blas Parera 1487 en horario de comercio. Pichi es librería, juguetería, papelería, el sector de arte que tiene que estar fabuloso. El segundo piso, la planta alta de los amigos de Pichi para recorrer y descubrir todo lo que tiene. Vamos a Pichi en Peatonal San Martín entre La Prida y Cervantes. Busca todo lo que es licencias originales de Disney, por ejemplo, y también juguetes de todos los precios para regalar y, ¿por qué no?, para regalarte también. Lore, ¿qué nos trajiste hoy? Rolito, bueno, te hiciste un asado o te hiciste una pizza a la parrilla y te sobró la ceniza, no la tires. Ah, mira, no la tires. ¿Útil para qué? Utilízala para como fertilizante de tus plantitas. Mirá, lo escuché alguna vez, pero no sabía cómo era. Un amigo deja que se enfríe, la pasa por un tipo tamizador y le sobra carbón para la próxima, con leña. Ah, claro, el carbón. ¿Cómo? El carbón. Ah, ¿viste? Claro, no para la planta, sino para usarlo. Esa que se apaga al final, que te sobra. En vez de tirarla, la tamiza. Está bien. Y lo que le queda, la reutiliza. La vuelve a usar, qué bueno. Bueno, acá vamos a usar la ceniza, ya sea del carbón o de la madera, para fertilizar tus plantitas. Es un excelente abono. Solo necesitas 4 cucharadas en una botella de 2 litros. Esa es la ceniza. Esa es la ceniza. Vas a colocar 4 cucharadas en 2 litros de agua. Ahí van a mostrar. Es buenísimo para que absorba mejor. Claro, cuchara, cuchara esa. Que sopera, que sí, más o menos, aproximadamente. Sí, vos vas viendo. A ojo. Sí, a ojo, digamos. Pero bueno, acá ponen ese tipo de cuchara. Ajá. Y ahí en la tapita le haces unos orificios para regar con eso. Claro. Lo que va a hacer es que va a absorber mejor los nutrientes, el agua. No se la tirás cruda, tenés que disolverla el agua. Sí. Y acá está regando ya de paso. Claro. Pero si vos tenés la tierra húmeda, le ponés seco. Digamos. También, es verdad. Mirá qué bueno, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Y acelera la producción de flores o frutos. Muy bien. Si alguien hace un asado por ahí, le encargo. No, que me invite a comer, pero la ceniza. Por lo menos la traje mi suegro, yo hace mucho, hace casi un año. Sí. Hice un asadito y mi suegro me agarra veo que me apareció un limonero con ceniza. Luego me lo va a quemar, Miguel, le digo. Y no, claro, ya estaba fría. Y no, ahí estoy abono, me dijo. Pues claro, no le creía. Muy bien. Pero me tiró los carbones grandes. Bien, el suegro, bien. O sea que hace un año que no te invita a comer el suegro. Sí. Vamos, Miguel, ponete la pila. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ver el video del día, el video tierno del día. A ver. Este perrito ayudó a su pequeño amigo solamente con una tablita. Mira. A ver. Una tablita. Bondad, lealtad, amor en un solo video. Ahí va, qué lindo, pues. Fíjense ahí el gatito. Le hizo un puente, Pablo. Puentecito. Un héroe rescatando. Sí, pero mira lo que el gatito. Fíjense, no sé si está cortado el video, y lo pero deja ahí, mirá. Él lo mira como diciendo, confía, pasá. Dale, ahí. Pasá. ¿Ves? Puse yo, confía, pasá. Sí. Pasá. Sí. Y espera hasta que cruce. Muy bien. ¿Y después? Qué inteligente el perrito. Dicen que se pelean entre perros y gatos, ¿no? No, sí. No, nada que ver. Pero la mirada del primero, gato. Claro, lo mira primero como diciendo, che, y sí, pasá, maestro. Me hace acordar el monólogo que contaba Daddy, en los Mirachi, ¿se acuerdan? Cuando decía, pasá, decía la mamá, pasá, no te voy a pegar, pasá. Entrá que no te voy a pegar. Ahí va, todo temoroso. Muy bien, qué hermoso perro. Bueno, ¿quieren ver una terrible pelea de perros salchichas? Perros salchichas. No, no pasa nada, ¿no? Grave o sí. Terrible pelea, pero más que pelea yo diría que es una... Se retan a un duelo de baile. Ah, bueno. Es una batalla de baile español, diría yo, de castañuelas. Pero mira qué lindo son. Mirá. Mirá, boludo. Escuchá las patitas. Sí. Qué aparato. Vamos. ¿Pelearán por la cama? Bajada, pareciera como que uno quiere. ¿A dónde? Oh. Cara a cara, Me toca a mí. Las castañuelas. ¡Ole! Ya me perdí cuál es cuál. Vamos, qué lindo. Ahí está. Batalla de baile, diría yo. Puro amague nomás, ¿eh? Puro amague. Puro amague, sí.
Violenta pelea. Muy bien. Lindo piso también en la casa. Sí. Para que se escuchen ahí las uñas de los perritos. Bueno, ¿quedó algo más? Nada más. Ya estamos ahí. Bueno, excelente, Lore, para hacer un poquito de relax a esta hora de la tardecita noche. Y ustedes también. Ya la pausa. Porque la última, ¿eh? Valentina, Maxi, las noticias. Vamos, que estamos en horario, ¿eh? Pausa. Ya tenemos que dice qué después. ¿Cómo? Yes. Instituto Skills. Inglés para niños, adolescentes y adultos. Exámenes internacionales. Sentí la alegría de aprender. Skills es el camino. Inscripción sin cargo. Avenida de las Américas 2677. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Esta semana en A Todo Color, 25% de descuento en todos nuestros productos pagando en efectivo o con transferencia. Y 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en productos Colorín. Además, aprovecha la promo en impermeabilizantes y olvídate de las goteras. A Todo Color Pinturerías. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respetá las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Cerámica Alto Tránsito, a partir de 3.775 pesos. Porcelanato Premium, a partir de 8.490 pesos. Calefacción a gas, a leña y eléctrica. Long B, Tromen y placas radiantes. La calidad es en Cerámicos Pellegrini. La Verdu de Paraná, en la esquina de Sarobe y Belisario Roldán. Ven y descubrí la verdulería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera Entre Ríos. Seguinos en Instagram, La Verdu de Paraná, y sé parte de nuestra comunidad. Panadería y Confitería Roma, manteniendo la calidad artesanal hace casi 40 años, sin dejar de crecer e innovar. La más exquisita pastelería y su ya tradicional pan te esperan en Panadería Roma. Existe Rotundo en Paraná. Jueves Función a las 21 horas. Circo Mundial. Ubicado frente a Plaza Mujeres Entrerrianas. Ex Hipódromo. Carpa calefaccionada. Circo Mundial. Vas a aplaudir de pie. El súper de las mascotas, Blas Parera 1402. Todo para tu mascota. Increíbles precios mayorista. Descuentos hasta el 20%. ¿Tenés muchas mascotas? Aprovechá precio mayorista. El súper de las mascotas. Lavadero El Pulga te ofrece el cuidado que estás buscando para tu vehículo, carrocería e interior. Lavado premium al detalle, lavado de motor, limpieza interior completa, butacas, piso y plástico. Seguinos en Instagram, Lavadero El Pulga. Viejo Algarrobo es un enorme predio donde contamos con piscina y solarium, cancha de fútbol, vóley, fútbol tenis, mini cancha de rugby, metegol humano, laberinto, tirolesas, circuito de destreza, granja y árboles frutales. Escuelas, clubes, instituciones y empresas, hagan sus reservas a info@viejoalgarrobo.com.ar o al WhatsApp 343-5042-791. Este 17 de mayo estamos en el Centro de Convenciones de Paraná con nuestro show íntimo. En eTickets, las entradas. Sí. Nos vemos ahí. Nos vemos, los esperamos. Ooh.
Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira. Señoras, señores, familia, bueno, muchas gracias por elegirnos, por acompañarnos. Pablo, llegamos al final. Bueno, sí. ¿La pasaste bien? Un programa, me encanta. La verdad que sí, lindo. Horario, chicos. Excelente. Horario, horario. A horario, además, porque se ven las noticias. Pero por favor, déjeme anunciar, Nico, anuncie. ¿Quién dice que hoy otro programón en puerta? ¿Por qué, Nico? Exactamente, porque viene desde Concordia, llega a Paraná y llega a, ¿quién dice que? El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, no solamente con el tema de inundaciones. Mañana va a estar en color, también ley bases y reforma política, varios temas que vamos a estar charlando con el gobernador de la provincia de Entre Ríos en vivo aquí en Canal 11 a las 10 de la noche. Además, vienen candidatos a la caja de jubilaciones y también vienen representantes gremiales que están en debate por salario en la provincia de Entre Ríos. Así que después de las noticias pegadito, ¿quién dice qué? Gracias, Nico, buen programa. Gracias, y gracias, Nico, a ustedes. Saludamos a Maxi y a Valentina, que ya están con nosotros. Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo andan? Todo lindo. Muy bien. Viendo el fin de semana. Sí, bien, yo no precioso. Los quería quemar en vivo, pero ya que dijeron que vienen y vienen y vienen, sí, para el programa después de nosotros, uh-huh, dejaron también unos zapatitos, unas zapatillas tiradas a la puerta para los Reyes Magos. Por las dudas, menos mal. ¿En qué puerta, Vanilla? Porque vos sabés que me lo esconden. En el pasillo, buscarás en el pasillo. Son mis zapatillas, sí, y, sí, sí, y los chiquilines, que ya menos olor que... Yo por las dudas te voy avisando, ¿viste? Dios, porque justo los me acordé. Me agarran las zapatillas y me las esconden. Tratemos, sí, sí, de dejar el estudio medianamente, sí, presentable. Es una brillantina esto, ¿en qué se convirtió? Son los gnomos. Avisen también que le entregamos horario. Sí, sí, también, por supuesto. Más que contentos. Gracias, mamadas. Valen, Maxi. Buen programa, chicos. Chao, chicos. Hasta mañana. Adelante. Ahora sí, nosotros los saludamos y por supuesto los invitamos a que nos acompañen hasta las 22 horas con una jornada llena de información. Y arrancamos este lunes repasando los títulos más importantes.